¿Qué tal, pequeños humanillos? ¿Quién dijo que la bichoaventura termina? A ver, ¿quién les dijo? No, para nada, no manches. Esto continúa y se pone bien sabroso. Esto sí es un off-road verdadero en una poderosa mequetrefilla motoneta rodando. Así es, pequeños humanillos, bichoaventureros, bienvenidos a esta aventura. Sí, hoy voy a hablarles de ese temor, de ese pánico escénico que les da a todos los bikers. Simplemente al estar viendo ya este momento, estos cuadros por segundo, tú te estás preguntando, güey, estás loco. Y sí, el hacer aventura en motoneta no es para cualquiera, neta. Tienes que estar bien pinche dañado, bien enfermo, en otro nivel, en otro plano, en otro universo, para que te gusten estas aventuras, estas bichoaventuras. Y recuerda activar en este momento tu hashtag bichoaventura, hashtag motoneta rodando, porque estamos dándole con Tokio sin miedo al éxito. Pero quiero que veas nada más este paisaje, este atardecer. No lo vas a tener en ciudad. Esto solamente se viene a disfrutar. ¿A dónde? En Nayarit. Desde la cima de un volcán tienes que disfrutar este paisaje. Que no te platiquen, que no te cuenten. Tú ven, siéntelo, gózalo, saboréalo, olfatéalo. Y sí, venimos apenas descendiendo del Ceboruco, desde Nayarit. No somos cualquier biker, neta. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad la aventura siempre va a continuar, le vamos a dar con todo. Yo sé que en este momento vienes diciendo, güey, pero es una motonetita. Gente aquí en la cima nos preguntaban de, güey, ¿cómo le hicieron para que subiera esta motoneta? No manches. Bueno, las motonetas, porque íbamos tres, ¿no? Y si te preguntas y dices, güey, es que hay que estar bien dañado, bien enfermo de la cabeza, porque muchos dicen, y yo sé que ustedes van a estar comentando, es que mal bicho, esas son motonetas, son de ciudad, no son para que hagas poderoso. Esos off-road verdaderos. Estamos en motoneta, o sea, versión baja cilindrada y motoneta automática, neta. Y estamos haciendo esto. Sí, efectivamente, estamos haciendo esto. Van a tener mal bicho para rato. Y sí, pueden culparme, ustedes no se preocupen. Pero neta, venir a disfrutar de un paisaje, de la compañía de tus compas, de una carnita asada, porque no vinimos a hacer cualquier carne asada común y corriente. No, tienes que venir, neta, a la punta de un volcán activo a preparar tu carne asada con estilo, al estilo de mal bicho. De pronto nos cae la noche y esta escena para muchos les va a dar terror. A eso me refiero con el título del video. Y con este tema, da terror porque estás apartado de la civilización. No hay nadie que te vaya a ayudar. El Michelotas y el Tavo se fueron. El Fercho me pasó y yo, ah, pinches vatos culeyes. Y obviamente el descenso es muy lento. Así como el ascenso, también el descenso es lento porque vamos en velocidad motoneta. La oscuridad nos rodea. Si yo apago las luces, no vemos nada. O sea, aquí alcanzas tú a ver, a vicentear, a divisar un pelín de la ciudad o del pueblo más cercano. Y si está muy lejos, todavía estamos muy altos. O sea, llevamos ya como una hora descendiendo y todavía le falta, le cuelga. Porque es muy peligroso. Tú te diste cuenta que acabamos de pasar ganado. Si yo le acelero un pelín más, para empezar, mi columna se va a quejar, mi moto se va a quejar y nos podemos partir la mandarina en gajos. Neta, voy lento, voy despacio, pero me estoy apoyando, neta, muchísimo, para empezar, de la copilota. La copilota dijo, va, yo le entro, ingesú, vamos a la aventura. Y le he dicho, güey, neta que son rutas difíciles. Y de pronto ves la cruz hasta allá atrás y yo así de, ¿qué onda, güey? O sea, ahorita empiezas a decir y tu imaginación empieza a correr a mil por hora de, güey, ¿con qué nos podemos encontrar? Imagínate que alguien se aparezca aquí y luego ves una cruz que brilla y dices, oh, no manches, o sea, está cabrón. Qué bueno que no vemos sombras, al menos yo no vi sombras, pero mi imaginación me puede traicionar, porque yo tengo una imaginación que, no manches, va al toque, en chinga loca, de tanta cafeína, yo creo, y energético que me encantan, soy vicioso de eso.
Pero te digo, yo sé que esta moto no es para esto. Voy a tener que llegar a GDL, a Guanatos, a darle un súper, súper, súper mantenimiento, porque esta carretera sí no es fácil. Sí, cuando dicen no es fácil, sí, la neta, sí no es fácil. O sea, la neta, para todos. Yo sé que a veces exagero porque es el poder de la motoneta andando, pero mira, yo vengo bien preparadito porque digo, nos estamos acercando, veo luces estroboscópicas o de color, no sé, listo para acelerar. ¿Qué puede pasar? Que nos den un levantón, como muchos de ustedes dicen. Y mira, veo un coche y una moto y como que están dándole mantenimiento y es un lugar ahí. Dices, Jesus Christ, gracias, gracias. Pero la oscuridad ahí está. El terreno es peligroso, es sinuoso. Muchas cosas pueden pasarnos, pero aún así nosotros nos arriesgamos. Ya cuando llego a esta veredita, neta, dices, güey, qué chido. Y gracias nuevamente a las luces Yakisoba importadora, porque ve nada más qué chulada. Aquí sí dije, voy a acelerarle un pelín más. No importa, que con todo y miedo voy a hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas. Qué bueno que vienen acompañándome. Y qué bueno, sé que los que van adelante, si yo me llego a tardar, se regresan, ¿eh? Si no viste el video anterior, ve y velo. Pero mira, mientras tanto aquí, déjame presumirte estas luces Yakisoba de no manches. Ve nada más este túnel de la proyección que hacen luces altas. O sea, aquí no es de que me va a iluminar o no. Es por eso también que me da mucha confianza en salir de noche. Me encanta manejar de noche. Me encanta irme de aventura de noche. ¿Sí te da miedo? Sí, güey. O sea, claro, porque ¿qué puede pasarte ahí? Te caes, te fracturas y ya valiste madre, güey. O sea, sabes que la adrenalina y esas situaciones se pueden presentar. Que se te descomponga la moto, puede pasar. Ustedes ya han visto que a mí se me ha descompuesto la Bianca, aunque le des mantenimiento. O sea, esto no se trata de mantenimiento, se trata de la aventura, la pasión. Ya llegas obviamente a la autopista y dices, güey, neta, gracias Dios mío, porque pues aquí ya no vas lastimando tu columna, porque si venimos con la columna, yo siento como mis vértebras van echándose una con otra. Y aquí el Fer dice, ahí se ven esos 1200 centímetros cúbicos en esa GS, carajo. Qué chingona, pinche Fer. Gracias, bro, por acompañarnos y por aventarte esta carnita también con el malvichín. Y gracias porque en cuanto le dije, se prendió como bandido. Pero, güey, hazlo con todo y miedo. La oscuridad, manejar de noche es bien rico. Cualquier cosa y cualquier desgracia es peligrosa. Hasta estar esperando el camión ahí en la parada de autobuses también puede llegar y tómala. Ahí quedaste, a lo mejor ya no despertaste. Hasta zurranteando te puede cargar el payaso. Así que ven, disfruta esto que está rico. Mira, mis luces Yakisoba en compañía de amigos, en un rato súper chido, hicimos exploración, hicimos aventura y ahorita carreterita con curvas de noche, cabrón, no manches. Neta que disfrutar estas luces de noche con estas curvitas en un nivel muy peligroso, porque todo es peligroso. No, no manches. Y te digo que la copilota se aplicó bien chido de manera scubidubidesca, porque pues ella viene, ya se acopló, porque en las curvas es muy importante, la neta, que tu copiloto o copilota siempre vaya al toque, esté atenti, atenti de todo esto. Estoy muy contento, estoy súper feliz. Vengo, no manches, soñado, soñado, viendo más allá de lo evidente. Te invito a que salgas a la aventura, que salgas a pasearte. No importa que tengas una motoneta. Yo tengo una motoneta. Sí quiero bicho evolucionar, pero eso será próximamente. Así que mientras, debo decirte que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. El tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño humanillo, que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir. ¿Y tú cómo lo viviste, pequeño humanillo, esta poderosa bichaventura? Házmelo saber, déjamelo en los comentarios, neta, ¿qué venías pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensamiento oscila, neta, escubidubidesca? Déjame decirte que sí, hemos logrado subir un escalón y vivir de noche es increíble. Es harta, harta pasión y hasta que siga este corazón encendido, yo voy a seguir rodando y dándolo Tokio. Hasta la próxima, bichaventura. Mm-hmm.